En una historia sin ti fui fácil de predecir. Y justo enfrente de mí, un túnel oscuro. ¿Qué tal, chicos de Por las Calles? Bueno, el día de hoy me encuentro en mi casa superior de estudios. Bueno, estamos acá porque los alumnos de Ciencias de la Comunicación del tercer semestre están presentando el primer Expo Necrovitae. ¿De qué trata esta exposición? Trata de dibujos a blanco y negro, claro, con un toque de colores que ellos, como me lo explicaron, lo van a poner, que posteriormente vamos a tener una entrevista con uno de ellos. Bueno, chicos, les invito a que vean los diferentes dibujos que hay en esta exposición. Tan solo un minuto fue suficiente para quererte. Con solo un segundo nos dimos cuenta que era para siempre. No puedo ocultarlo, no puedo evitarlo. Estar a tu lado me hace sentir diferente. ¿Qué tal, chicos? Ahora me encuentro con Ana Lucía, que es la encargada de esta exposición. ¿Qué tal, Ana Lucía? Cuéntame un poco. Bien, muy alegre por la acogida que ha tenido este evento. Vemos mucha participación de las personas, de jóvenes, de personas adultas que vienen observando los distintos trabajos que se han hecho el día de hoy en este Expo Necrovitae. Y cuéntame, Ana Lucía, un poco, ¿por qué Necrovitae? ¿Por qué de repente esta tendencia? Porque tengo entendido que los estudiantes de tercer, cuando llegan al tercer semestre, hacen una exposición fotográfica. Bien, lo que se ha decidido hacer el día de hoy es una muestra de dibujo a través de balance, que justamente el nombre de la expo es Necrovitae, justamente por el equilibrio que se tiene entre los dibujos que se puedan realizar con colores oscuros, con un balance blanco y con un poco de color, que puedan transmitir no todo lo negativo que pueda a veces ser interpretado por las personas de esos colores, sino más bien algo positivo, algo que trae a la vida, a la felicidad. Es básicamente la temática que hemos querido dar el día de hoy en esta exposición. Ah, claro, muy interesante. Pero cuéntame, Ana Lucía, al momento, por ejemplo, de realizar este dibujo que es tuyo, ¿qué has experimentado? Porque, como bien sabemos, esta técnica del blanco y negro va un poco más a lo triste, a lo apagado, pero con esta exposición vemos totalmente lo contrario, ¿cierto? Particularmente te digo que el dibujo que yo he hecho, para mí no me hace sentir mal ni nada, porque es un dibujo, es un anime de Death Note, que me encanta. Entonces, a través de la técnica del dibujo y a través de estos trazos de colores, negro, blanco y el color que es el rojo, bueno, ha sido para mí expresar mis sentimientos de manera positiva, más no de negativa. Entonces, por ende, creo que todos los chicos han tenido esa experiencia de transmitir todo lo que querían a través de sus dibujos, transmitir sus emociones, sus sentimientos de una manera positiva, es lo que se quería. Perfecto, Ana Lucía, por favor, tus palabras finales, invitando a que vean este reportaje de Necrovitae. Sí, chicos, invitarles a que puedan ver el reportaje que va a ser emitido ya en los próximos días, supongo, acerca de todo lo que se está viendo en esta exposición. También invitar a las autoridades, a las distintas personas, para que se promuevan eventos de esta magnitud en lo sucesivo, porque es una muestra de talento, de potencial que tienen todos los jóvenes y que debe ser, sí, resaltado, ¿no? Como un valor que tienen los jóvenes el día de hoy en todo Huancayo. Muchas gracias, Ana Lucía. Aunque no estés aquí, tan solo un minuto fue suficiente para quererte. Con solo un segundo nos dimos cuenta que era para siempre. No puedo ocultarlo, no puedo evitarlo. Estar a tu lado me hace sentir diferente. Había esperado por ti toda una eternidad. En esta tarde de abril, la espera llegó al final.